en el propósito de transmitir, en primer lugar, un informe sobre resultados operativos que son muy importantes, y en segundo lugar, las conclusiones del Consejo de Seguridad que acaba de concluir. Con respecto a los resultados operativos, a través de labores de investigación criminal de la SIJÍN, con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, se realizó la operación Fénix, en la que se logró la captura de un hombre de 25 años, conocido con el alias de Meahogo, y que era requerido por el delito de tráfico de armas. Este resultado hace parte de las acciones de nuestra Policía Metropolitana de Pereira. Las unidades de la policía interceptaron al hoy capturado luego de una persecución en el sector de la Ciudadela Cuba. Al momento de requerirlo, cuando se movilizaba en una motocicleta, le fueron halladas al interior de un maletín 6 armas de fuego, entre ellas 5 pistolas 9 milímetros y una subametralladora mini Uzi, 11 proveedores para estas armas, 166 cartuchos 9 milímetros y 20 cartuchos de 7.65 milímetros. Asimismo, en una labor de la SIJÍN en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado denominado Aurora, haciendo efectivas las capturas mediante orden judicial de 4 personas por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas de fuego. Con la judicialización de estos criminales se logra el esclarecimiento de 8 homicidios ocurridos en la ciudad de Pereira y en el norte del Valle del Cauca en presuntos hechos de ajustes de cuentas por microtráfico. Y por otra parte, en las últimas horas, se logró la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado Camaleón, al ser capturados 5 hombres por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los barrios Pío 12, Balsillas, San Antonio del municipio de La Virginia. Entre los capturados está su cabecilla alias El Flaco, alias Mordisco, alias Iguana, Pelusa y El Indio, quienes vendían mensualmente hasta 65 millones de pesos en droga. Quiero invitar a los pereiranos y risaraldenses para que denuncien oportunamente cualquier actividad ilícita. Nuestra fuerza pública está siempre al servicio de la comunidad y hoy tenemos que decir: hay que acabar con las economías ilícitas que financian a las bandas criminales que tanto daño causan a la población, porque todos los colombianos queremos vivir y trabajar tranquilos. Este es el cartel de los más buscados. Este es el cartel de los más buscados. Hay 2 de ellos capturados. Nos falta por capturar. Jonathan Ortega Hernández. Wilson Armando Zapata Gutiérrez. Señor ministro. Este es el cartel de los más buscados. Como les dije, hay 2 capturados ya. Queda por capturar Jonathan Ortega Hernández, Wilson Armando Zapata Gutiérrez, José Alirio Rojas Peña, Juan Andrés López Díaz alias Achís, Marino de Jesús Román García, Daniel Fernando Durán Bedoya alias Dani Tatuajes, Luis Ángel Machado Cartagena, Verónica Mora y Luis Eduardo Castañeda Castañeda. Queremos pedirle a los ciudadanos que tengan conocimiento sobre información que pueda conducir a la captura de estos delincuentes, que hagan uso del canal seguro que está establecido para poner en manos de las autoridades esa información. De esa manera contribuirán a mejorar las condiciones de seguridad en Pereira y en Risaralda. Y queremos anunciar también que se está duplicando la recompensa que hasta hoy se ofrecía por la información que conduzca a la captura de estos delincuentes. Es un llamado que se le hace a las autoridades en este sentido. Con respecto a los resultados del Consejo de Seguridad, la Policía Nacional dirigirá sus capacidades de inteligencia y policía judicial
para dar con la captura de los criminales más buscados en el departamento de Risaralda. En este sentido, se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por la captura, como lo dije, de alias Achís, Dani Tatuajes, Luis Castañeda, Jonathan Ortega y otros delincuentes que son requeridos por los delitos de homicidio, hurto calificado, secuestro, concierto para delinquir y microtráfico. La Policía Nacional ejecutará una ofensiva contra el microtráfico en la ciudad de Pereira. Con esto lo que queremos decir es que va a haber una operación especial contra el microtráfico. Se va a poner en marcha una operación de choque contra el microtráfico. Se van a reunir todas las capacidades posibles y a cargo de esta operación, desde el punto de vista de su diseño, naturalmente con las autoridades regionales y locales, estará el propio subdirector de la Policía Nacional, quien ahora dará más detalles sobre esa decisión que se tomó en el Consejo de Seguridad. Para esos efectos se destinará una comisión de la DIJÍN, la Dirección Antinarcóticos y la Dirección de Inteligencia para lograr el desmantelamiento de estas estructuras criminales. La Policía Nacional, a partir de enero del 2021, adelantará una campaña pedagógica dirigida a los docentes de los colegios del departamento de Risaralda con el propósito de multiplicar el esfuerzo educativo de prevención del consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes. La Policía Nacional entregó un helicóptero con un costo de 2.8 millones de dólares para la seguridad del departamento de Risaralda. La Gobernación y la Alcaldía de Pereira están adelantando las gestiones para su dotación tecnológica a efectos de ponerlo al servicio de los risaraldenses y los pereiranos. Esta semana llegará un helicóptero adicional de apoyo para brindar seguridad en el marco del Plan Navidad Segura. La Policía Nacional en el primer trimestre del año 21 destinará un dron de alta tecnología para fortalecer la seguridad de Pereira. El viceministro de Defensa, Jairo García, coordinará este proceso de adquisición, compra, capacitación y operación. La Policía Nacional, con la Dirección de Protección y Servicios Especiales, liderará la creación de la primera unidad operativa especial ambiental del país. Repito esta decisión que es muy importante, es un valor agregado a todas las tareas que adelanta la fuerza pública, en este caso en materia de protección al medio ambiente. La Policía Nacional, con la Dirección de Protección y Servicios Especiales, liderará la creación de la primera unidad operativa especial ambiental del país, dirigida a la protección del agua y el capital natural en el eje cafetero, con la participación de las autoridades departamentales, municipales, ambientales y la Fiscalía General de la Nación. El Ejército Nacional continuará con su aporte al desarrollo social de las comunidades indígenas del departamento. En este sentido, gobernador, el Batallón de Ingenieros revisará con la Gobernación los proyectos y estudios de construcción de infraestructura e instalación de puentes en las regiones más vulnerables. La Fuerza Aérea realizará las coordinaciones con la Gobernación de Risaralda para el transporte aéreo de ayudas humanitarias dirigida a la comunidad del sector Santa Rita del municipio de Pueblo Rico. La Policía Nacional incrementará el número de auxiliares de policía, pasando de 155 a 300 uniformados y de 20 a 100 mujeres para la prevención de delitos en la ciudad de Pereira. La Policía Nacional continuará con el apoyo técnico a la Gobernación y la Alcaldía de Dos Quebradas para avanzar en la construcción de la estación de policía en el sector de El Fraile. También se iniciarán los estudios para la construcción de una estación de policía en el sector de La Unión, en ese mismo municipio. Igualmente, se adelantarán las acciones para la reubicación de la estación de policía en el municipio de Marsella, en coordinación con la Gobernación. Por otra parte, la Policía Nacional con la Alcaldía de Pereira, alcalde, impulsarán el proyecto de construcción de la base antinarcóticos en el sector de Cerritos. En este punto queremos decirles que hemos adquirido el compromiso de avanzar, de agilizar la culminación de este proyecto que es fundamental para darle tranquilidad a esta zona del departamento y naturalmente al norte del Valle del Cauca. La Policía Nacional asignará una comisión de la Oficina de Telemática para orientar la formulación del proyecto de construcción del Centro de Mando y Control de la ciudad de Pereira,
con el fin de articular las tecnologías dirigidas a la vigilancia y control de la ciudad contra la criminalidad. La Policía de Turismo realizará las coordinaciones con la Alcaldía de Santa Rosa para construir una estrategia conjunta de seguridad turística en el municipio. La Fuerza Pública con la Defensoría del Pueblo implementarán una mesa de coordinación para el seguimiento y monitoreo de las alertas tempranas con el propósito de dirigir los esfuerzos institucionales para hacer frente a las amenazas que afecten a las poblaciones vulnerables del departamento. El director de la Unidad Nacional de Protección continuará con el ejercicio de revisión de las capacidades logísticas y administrativas de la Unidad de Protección Regional de Risaralda para tener una mayor respuesta y una mejor atención a los ciudadanos. El Ministerio de Defensa realizará las coordinaciones con el Ministerio del Interior para impulsar los proyectos de cámaras de vigilancia en las ciudades de Pereira y Santa Rosa de Cabal.